Hello, hello. Bear with me, guys. I'm trying to take off these squares. Who's in here? Hi, I'm driving to pick up my daughter from a school event. Hola, abuelita. How are you guys doing? Okay, I got rid of one. Let me see if I can get rid of the other one. No se quiere ir la little black square. Solo estoy yo. No, abuelita, ahí estás, usted y alguien más. Y Marisela. How are you guys doing? You know what? Let me slide it this way. Okay, let's see if this works. That's nice, you got time to daughter's event. Hi, Marisela, thought I was alone for the moment. Okay, it's gone. It is gone. I put on my headphones so I can hear the live, and that way I can know if I'm still on or not. And to see how it sounds. Cleo, it's good now. No more squares. Thank you, abuelita. I always use mine as well, so mine's always in here because I would like to hear like if everything sounds good and everything. And so I just took a shower, as you guys can see. I barely took a shower, and the reason why I took a shower tonight and this late is because we have a cold front that barely came in. And in the mornings, it's too cold. And I like taking showers in the mornings better than at night, because I feel like more refreshed and more alive. And you just feel better when you take one in the mornings. So I'm a morning person, so I usually do mine in the mornings. I had to do this thing. I had to fix up. Lo hice, como se dice, nigger rig, mi tripod con otro little tripod. So I have them like up here so that I wouldn't have to be holding it. So that's how I have it right now. But thank you everyone who's coming in. So like I said, I just took a shower and I went outside. Look, if you guys can see little dots, es donde estaba la rain. I went to go get my other tripod from the car. So I'm gonna start doing what I do with my hair. It's like a let's chat type of night, and my night routine after I shower, or in the morning routine that I do in the mornings. A ver si no se miran little. You know, I bought some towels, and every time that I buy new towels, I always like to wash them first. But I bought these at Walmart. And it seems like como que soltaron mucha little como pelusa when I washed them, and that's all I washed in there. So I guess tenían mucho fiber, I don't know. So there's a lot of people that have liked to ask about what my routine is and what do I put on my hair. I put on my deodorant since I'm wearing a long sleeve shirt because it's cold, a little bit cold outside, and me dio frío cuando me bañé. So ya me eché mi deodorant. Eso no lo van a ver porque no les voy a enseñar mis bat arms. ¿Cómo se dicen arms de bat? I have like, because since I've been losing weight, tengo esto que cuelga.
down here and I don't like it. So I just took a shower. I'm gonna add my, me voy a quitar este de voladita, and I'm gonna add, I'm gonna show you guys. Remember I told you that I don't use the conditioner in the bathroom. I always leave it in my hair. So I'm gonna show you what I use in my hair after I shower. So I always use this kind. I use the same, ¿cómo se llama? Shampoo, and I use this conditioner. And instead of using using it in the shower, I always add it to my hair. So before my hair starts getting dry and fluffy, since I have it, like, you guys can tell, I have it like a little bit wavy. And for us people that have wavy hair, I was always taught that not to use a brush, because the brush makes your hair more fluffy, and it like breaks it up faster. So I didn't show you the amount, pero no agarro mucho, like a dab. And what I do is I start with a little bit on the top, but I concentrate more on the bottom. Ahorita les voy a decir por qué uso ese kind of conditioner, para que vayan conociendo, so you guys can know what kind of a freak, you can say, or not freak, but like kind of a, para que miren también que tanto pelo suelto. So once I add it, I don't like to add too much up here, but I do concentrate more on my tips. I put coconut oil in my hair. That's what I'm gonna do. I'm gonna show you guys step by step. So I grab a little bit more, just a little bit, like that much. And now I'm gonna concentrate on my bottom parts, because this is where it gets, it's more older hair and more damaged. So me gusta echarme un poquito más acá abajo. Well, I am. Look at this. You guys are gonna see hairs everywhere because I'm wearing white. But what I do is after I add it, I run my fingers through my hair. This is for all of us that have wavy hair. They've advised us to use a pick or our fingers. But a lot of us have known the trick of the finger. So I already ran it through that one. I run it through this one. No tengo mucho tangle. If I would have a lot of tangle, I would use a pick or a brush, which I try to avoid as much as possible. Y les voy a enseñar. De cada lado, me sale más o menos, let's see, get all of them out of the way. Me sale más o menos this amount. You can see this amount of hair. ¿A quién de ustedes les pasa eso? This is the new oil that I use. I bought this at Sally's. It's Hollywood Beauty Coconut Oil Moisturizer, Hair and Skin. Hi, Jana D. A mí me sale más de lo well. You have a lot of hair, girl. You have a lot of hair. I use coconut oil as a treatment for a day and wash. Put a little more coconut oil and leave it, or if it's a special event, I straight. Oh, okay. Yeah. Well, let me tell you as of right now, de una vez, I'm a coconut freak.
I love coconut stuff, everything coconut. I love everything to smell like coconut. My everything I use practically has coconut. So once, ya que ya me bañé, once I take a shower, I start putting on all this stuff. Ahorita este me voy a esperar un poquito, like que se haga un poquito más, not too wet. Y luego ya me voy a echar I'll start putting on this oil. And the reason why I like it is because I use it on my hair and then I'm using it on my face. Ahorita usé in the shower, I always have it so I won't forget. I have a bar soap that I use in the mornings for my face to clean it out. You know, and like the routine, clean it out, you know, brush your teeth and all that. So I use that. And in the shower, I have the Neutrogena. No, no, not Neutrogena. I think it is Neutrogena. I believe that's what it's called. But I use a facial scrub que te deja la cara bien exfoliated because it even refreshes your face. So that I do it in the shower. I have a thing with dry skin in my face. I don't know why, but I started taking vitamins. I take biotin vitamins. Yeah, I've been taking collagen with biotin. I have these little vitamins that I take. Sometimes I forget though. Pero it's for your hair, your nails, and your skin. Those are really, really good vitamins. They're a little bit expensive, but they're good. A mí me sale más. Okay, Rita Juan, Abuelita Dulce, Marisela, Diana D, saludos. Okay, se están saludando. So after that, I wait a little bit, and then I was gonna show you guys just half of the ones. Yeah, Neutrogena. I use the facial scrub. It's a little one that has, it's blue, cause it feels so refreshing. Like se siente bien frío after you use it, and it has like little bolitas in it that help you. Here we go with the bolitas that help you scrub your face. So after that, I wear perfume and I don't wear perfume. I use body spray. Even though I'm gonna go to sleep or whatever, I always put body spray. I just spray it on top of myself, like on my. So I was just gonna show you half of my collection because these are the ones I have out. Yes, I already started. I know I started something. Once I said it, ya cuando lo dije, I was like, oh my God. But anyways, I'm also a Victoria's Secrets freak. I love using Victoria's Secrets. Hola, Jackie Catracha. Hello, hello. I like my perfumes to smell fruity. And I like them to smell like paradise, like coconut, like sun breeze. Like if you're like at the island, or have you ever smelled that coconut what's it called? Coconut the sunscreen. You know how that smells like good, like you're at the beach? I love those. I love those. Me too. I love body sprays, cucumber melon. Yeah, I'm into these. I love these. I have this one that's called Spring Fever. And apparently, dice que it has a lot of flowers. It smells like flowers. It's mimosa petals, plum bittens, and avant garden. I love this one. This one smells really good. I don't know if you guys have this one. I love it. Yes, the body sprays from Victoria's Secret. Mis girls me regalan para cada día especial. Girl. I love Victoria's Secret. I'm obsessed with Victoria's Secret. I love these. Lo que es esto y las cremas, because I do my body también, I use cream. But lately, since me ha sentido muy dry, I feel too dry. I hardly ever use them that much anymore. The creams, I try to avoid them. But I like that one. And I like this one too. Pure Seduction. Who has this one?
Who has cursed addiction? Este también, it smells so good. It has like a beachy, fun, like a sunny, it just smells good. This one is my favorite, but I mix it up. Todo el tiempo lo mixteo. Este se llama Coconut Twist. This one is my favorite. Este es mi favorito. Coconut Twist. It's like in between coconut with lemon. It says lemon squeeze, coconut milk, bright days. I know, I was gonna say bish. Whoops. I like Bath and Body Works better. Really, I don't. I was really into Bath and Body Works for a while, but then Victoria's Secret came along, and that's the only thing I can buy from Victoria's Secret because I can't buy bras, underwears, none of that. The only thing I go to Victoria's Secret for is my body sprays, my lotions, and whatever other knickknacks they sell. Albert, aka Turtle, how are you? Hello, hello. Thank you for being here. Anna Banana, thank you. Don't forget to leave your likes, guys. Like I said, this one, I also like this one too. If you haven't tried it, if you ever go to Victoria's Secret, smell it. It smells so good. Remember I told you I'm obsessed with coconut. And this one is the one I mix with this one together. And the combination, la combinación de estos dos, oh my God, it's bomb. I love the smell of them together. Este se llama, You Had Me at Escape. Este se llama You Had Me at Escape. I love this one. Me gusta mixtearlo. I like mixing it with this one together. With the coconut twist, these two together, oh my God. So without further ado, Victoria's Secrets, please sponsor Cleo. Please send me a case of each and every body spray that I have mentioned. Los fuera sacado todos para que me dieran un case de cada uno. But this is all I do, especially like en la noche, yo me echo, I just go like this, de lejos. Me echo el escape y luego me echo un poquito de body twist. No miren, ¿ok? Porque me lo echo acá. Acá por debajo. So ya me peiné mi pelo. Yo también acabo de salir de bañarme. Yes, sponsor me, Victoria's Secret, si me estás viendo. If you're seeing me. And my favorite of all, guys, que ya tiene rato que salió. Que ya tiene rato que salió. Se me perdió la tapita, pero le voy a cambiar para que no se mire muy feo sin su tapita. Se mira encuerada, pero no, I don't know what happened to my top. Pero le vamos a poner esto para que no se mire muy feo. I don't know if you guys ever had this one. It's called Hypnotized. Hypnotized. Oh my God. I love this one. No les echo mentiras. De tengo tres botes y todos están usados. Agarro un nuevo y me hago spray. Se me olvida el otro y I start using them. So tengo tres botes de Hypnotized usados. Es el que tiene un poquito más. Por eso me traje este. Pero tengo tres de estos. Es mi favorito. Pero como que año me aburrió. No sé por qué. I got bored. Hi, Ana Banana. Muy frescas la Cleo. Muy frescas la Cleo. Won't look. Hola, amiga. Hola, Ilse, la chica genio. I think I said it right. Gracias, gracias por estar aquí. Thank you for being here. So,
Le estaba diciendo que yo soy muy obsesionada con los fragancias, todo que tiene que ver con coco. So, les enseñé que a mí me gusta usar Garnier. Uso el shampoo y el conditioner, pero acuérdense que una vez les platiqué cuando me estaba arreglando mi pelo, les platiqué que yo me dejo el conditioner, el condicionador, me lo dejo en mi pelo. So les enseñé como qué tanto me echo en mi pelo y no me lo peino con un peine. Si no es un pick, es con mi mano. Les enseñé que nomás con mi mano me lo... Oh my God, Cleo, te va a encantar mi shampoo. ¿A cuál shampoo es? Mándamelo por inbox en Instagram. So, ya que ahorita ya está un poquito más así como ya no tan húmedo para echarme también en mi cara, me voy a echar el coconut oil. Me lo voy a echar en mi pelo y luego en mi cara. Yo quiero saber también qué shampoo. Oh, es el mismo. Es el mismo que pero coconut. Se llama Coconut Oil and Coconut Butter Extract. Es el mismo, nomás que el bote está más cafecito. Pero es el mismo clase, nomás que es conditioner y shampoo. Pero son los mismos. Lo compro en Sally, se llama Rocodona. Lo voy a tener que buscar. So, as you can see, se comienza a ver más, un poquito más shiny. Agarra más color. Hola, saluditos, hello, hello a los que están aquí. Ahora sí me voy a echar un poquito en la cara porque acuérdense que este es Hair and Skin. Hola, saludos guapa from Brazil. No mire que entró una guapa from Brazil. Ahorita se va a poner roja mi cara porque me la estoy tocando y cuando me toco mi cara, mi nariz y todo, se me pone roja por un rato. La tengo bien sensible. Y me gusta echarme en mis codos, en los codos. Para que no se miren dry. Hello, hello, saluditos a todos los que están aquí. Thank you for coming. Hello, Dalmo Correa. Saludos guapa from Brazil. Noté que mis uñas están un poquito largas, o me las voy a cortar también, que es parte de mi rutina. Si están largas, me las corto.
Y ahorita que están recién mojadas, acuérdense que es la mejor, ¿cómo se dice? Es la mejor tiempo de cortarlas porque están suavecitas, no muy duras. Especialmente las de los pies recién salidas del baño, acuérdense. Si necesitamos una manita en nuestros pies. So, bear with me. Me voy a cortar mis uñas un poquito. No me traje, se me olvidó traerme el filer. Sí, no se les olvide dejar su like. Don't forget to leave your like. If you see somebody new here, si miran a alguien nuevo, visítense. Acuérdense que suscríbanse, activen la campanita y dejen un comentario mañana o miren un video corto, háganlo bien para que cuente. Todos los que somos, tenemos nuestros canales, acuérdense que nos llegó una notificación de YouTube que va a haber muchas reglas nuevas. Si no han visto su email, chequen su email, guys. Miren las reglas nuevas que van a cambiar. Se están poniendo más y entre más y más y más, más escritos. Después me las, ¿cómo se dice? File, me las limo. I think that's how you say it. Limo. You wanna bring it to me? Ana Banana, ya contigo. Sí, váyanse, visítense. Okay. Me trajeron una filer, so me las voy a hacer file. Oh, no me corté este lado. Me las corté chiquitas, miren. Como hago bake mucho y cocino mucho, no quiero hacérmelas. Hello, hello. Thank you guys for being here. Thank you for coming. Just a reminder, I do talk English and Spanish because I have both speaking people that come in here, English and Spanish. And I just want to be fair with everybody, so bear with me. Don't get upset. I had a lot of people yesterday in my lives getting upset because I was speaking Spanish and not English, and I don't do it on purpose. It's just I like being fair with my subscribers. I like, you know, having both of them here. So bear with me if you hear me speak Spanish. I'm so sorry, but thank you for being here. Welcome to my channel. And all of you that are new, if you haven't subscribed, please subscribe. Don't forget to activate the bell and leave me a comment in one of my short videos. I would truly, truly appreciate it. Today, I'm just, you know, letting you guys visit each other like been doing it in all my lives. I'm letting you guys visit each other. I'm also letting you guys comment, chat amongst each other. Right now, I just did a night routine. I just took a shower. I was showing all my products that I use on my hair, on my face. You know, fixing up my nails, typical routine that we all do when we take showers. So
That's basically what I'm doing tonight. Nothing big, but like I said, if you see somebody you don't have, go check them out. Go look at their content. Don't forget to leave a comment. Gracias a los que están aquí. Gracias por apoyarme. Si son nuevos, no se les olvide de suscribirse a mi canal. No se les olvide de activar la campanita y mirar un video corto y comentar para que cuente ya saben cómo trabaja. Pero gracias a todos por estar aquí. Acuérdense que hablo inglés y español para que todos estén confortables y puedan entenderme. Eso es lo que yo trato de hacer. Que soy Antonio. Thank you for leaving your like. Gracias por dejar tu like. No se me desesperen, por favor. Hablo inglés y español. Si yo miro un comentario en español, contesto en español. Si lo miro en inglés, lo voy a contestar en inglés. So bear with me, guys. Cada rato digo bear with me porque no quiero que se me desesperen ni uno ni otro. Eres un amor, Cleos. Ah, dulce. Me voy a cambiar el nombre. Me voy a poner Cleo Dulce Amor. I only understand Chinese. Well, Juan, I'm sorry to burst your bubble, but you're going to have to go find yourself an Asian channel so you can understand. Abuelita, you know what to do. Take care of Juan. Como les dije, yo estoy bien obsesionada con los productos que son de coco. Todo coco, 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 coco. Ay, no, se movió esta cosa. No quiero que miren allá mi cubeta. I think this thing went down. Como dice el chacal, fuera, fuera, si no entiendes. Ir a la nueva técnica, Dulce Amor. Check this out, la nueva técnica para ¿cómo se dice? Para hacerte las uñas que no estén picudas. Mira, check it out, como si estuvieras tocando la guitarrera. Otra vez. Dora Alcón dice, Juan, ya contigo. Yo no les pongo forma, lo haré, dice la... Yo no les hago forma ni cuadradas, ni redondas. Bueno, sí, un poco redondas. Pero como las trato de ser bien chiquitas, porque ya ven, hace bake uno mucho, so. Otra vez, ir a Diana D, check it out, tú también. Ready? Y luego cantas la Happy Birthday song así como cuando te lavas los dientes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok, ya. Si cumplió alguien años, ahí está, ahí va la canción. Con toda la técnica. Juan Irie, tengo los ojos encima. No molestes a Clio. Y sí lo estoy haciendo, ¿eh? Miren. Miren.
Ay, a una de ellas le di hasta el cuero por andar de show off que estoy tocando la guitarra. Voy a querer que así me cantes. Sí, cuando sea tu birthday te voy a hacer un telegram, un birthday telegram, Diana D. ¿Cómo les gustó mi rutina de lo que me he hecho en mi pelo? ¿Cómo me corté mis uñas? Mira, ahora sí estoy bien briosa. Ya si no me miras de aquí a México, a Jalisco, dulce amor. Voy a querer que me... Ok, ya dice. Next month is my birthday. Oh, ok. Es más, para tu birthday te voy a hacer un en vivo de puro karaoke night. Vamos a estar yo y tú solas, ¿verdad? Porque nadie me va a querer oír. Pero, we'll do it. Gracias a las 11 personas que están aquí conmigo. Thank you so much for being here. I truly, truly appreciate it. También les quería preguntar, Diana G, yo siempre he querido... Cumplo en diciembre desde pequeña porque diciembre es un mes muy, muy alegre. I'll bring the beers this one. Sí, puro karaoke con Diana D. Nomás yo y Diana, porque pues Diana es la única que tiene, ¿cómo se dice? Oídos de amor. No sé por qué, pero yo con mi rajada, guys, porque no sé si notan, yo soy de esas que tengo como, déjame hacer mi pelo para atrás para que miren. Yo tengo la V, ¿sí la miran? Aquí. So yo me la yo me yo no sé por qué me aparto el pelo. Quiero cumplir en di ¿Qué? Quiero cumplir en diciembre. Ah, ok, then I'll drink the beer. Ja, ja, ja. Yo también estaré en live. Rajada. Rajada. ¿De qué rajada estás hablando? ¿No secas tu pelo, Cleos? No, como ahorita, no me voy a acostar ahorita. Ya casi se me está secando. Nomás que ustedes lo miran así porque es el aceitito que me eché en el pelo. Mi niña mayor cumple años el 26 de diciembre. Oh, after Christmas. So, ¿le regalas regalo el día de Christmas y el siguiente día? Oh, rajada. Oh, qué. O sea, ¿de qué estás hablando? Que me tomé una pastilla y me quedé dormida. Desperté a las 3 a.m. con el celular debajo del rostro. Ay, oh, no más, dulce. Sí, es doble regalo y uno caro. Oh, wow. Sí, dije, a mí me gusta tener la rajada en el medio. Yo sé, oh my God, ustedes. Y no escuché tu cantada. Oh, you didn't hear it, abuelita? You should go replay it. It's towards the back, like an hour, like almost an hour towards the back. At abuelita, I love my birthday month because I always get double gift. Laura Morro Vlogs y demás. Buenas noches, gracias por estar aquí. Si no tienen a Laura Morro Vlogs y demás, visiten a Laura Morro Vlogs. Gracias a las 10 personas que están aquí conmigo, gracias por acompañarme. ¿Qué más me falta?
Dulce amor, ¿tú a ti te gusta Victoria's Secret? ¿Cansaste de mirar la mitad de mi colección de los que mis más favoritos? Nomás le saqué los 1, 2, 3, 4, los 5 más favoritos que me gustan. Como quieras, te los voy a volver a enseñar. No le haces si ya se los enseñé. Para los nuevos que entraron, porque cuando los estaba enseñando, eran nomás como 4 o 5. Pero me gusta este de Victoria's Secrets que se llama You Had Me at Escape. Este huele. ¿Saben qué? Me voy a echar más. No le hace. Ese me encanta. Acuérdense que les dije que este y Coconut Twist juntos es el que uso yo. Porque el coconut, acuérdense, todo coco me gusta. Y luego este huele como paradise, así como. Ay, como la isla, así cuando andas en el beach. I love the combination. Oh my God. También, este lo usé por bastantes, bueno, no bastantes, como unos 2, 3 años. Pero ya como que aburre. So casi casi no lo uso, pero este fue uno de mis favoritos que usaba bastante, que todo el tiempo me decía la gente, oh my God, you smell so good. Todo el tiempo me han dicho con todos, recién bañada que me echo, todo el tiempo me dicen que huelo, que it smells good. Pero este Hypnotized, este, oh my God, was one of my favorite. Ah, cuando salgo de bañarme y no voy a salir, uso el body, y si voy a salir, uso perfume. Yo también me echo perfume, pero también body spray. Pero a mí me encantan los body sprays. El body spray todo el tiempo me tengo que echar. Me encantan esos perfumes de Victoria's Secrets. Yes, these body sprays are so good. También está este, que es similar que el Hypnotized, nomás que este se llama Pure Seduction. Este también. It's so fruity. Las fragancias de este no sé. Este no dice. En los otros sí dice que traen, pero este no dice. Pero este huele como. Entre medio fruity con. I can't explain it, but it smells good. No sé si han usado este Pure Seduction. Este tiene como una. This one is so good. This one is really good. Este se llama Spring Fever. Este es más como en tiempo de calor. ¿Ustedes tienen body sprays o perfumes que vayan con el season? Yo trato de usar como cuando está frío, que tenga un musk vanilla que tenga como otro fragancia más no tan dulce, ni tan spring, ni que huela a coco, algo más como que I don't know how to explain it, pero hay otras clases que sí se pueden. Pero estos son los 5 ahorita que uso. Ya viene summer, ya viene winter, estamos en fall, so I up it up a little bit y uso otro aroma diferente. A ver, ya no estoy leyendo. Me encantan esos perfumes de Victoria's Secret. Coco Vanilla dice Dulce Amor. Laura Moro Vlogs dice, ese yo lo uso el Rosita. Pues, no, pues, I don't know a thing about those sprays, LOL. Dulce Amor says, yo también, Cleo. Juan. Así me pasa con mi perfume. Siempre me preguntan qué uso. Laura says, Juan, ya tu jardín. Jana dices, ¿cuál usas dulce? Laura says, tengo que ir a comprar más. Sí. Tenemos que ir porque acuérdense que ahí vienen las sales de Victoria's Secrets. Ahora en noviembre. Vienen las sales y hay que ir a comprarnos nuevos que salieron para hoy, para winter.
¿Cómo se dice? Winter, ver, no, no, verano. A ver, otoño. Golly, I'm bad at winter. ¿Cómo se dice winter, guys? En español. Jaja, mis hijas me dicen, Doña Olores, tengo aromas por todos. Then say, wow, you smell good. Me too. Ooh, yes. Coco Chanel. Coco Chanel, MK. Michael Kors smells good. Yo uso un viejito que todavía lo tienen out there and más o menos ya no vale tanto. Oh my God, I use it a lot and I can't remember. Se me fue el rollo, se me olvidó cómo se llama. Tengo como 9 perfumes, pero ese es mi favorite. Really, se llama invierno? Winter? Invierno. That sounds, yeah, probably. Porque verano es summer, ¿verdad? Invierno. Oh my God, I'm bad. Invierno. Ya vienen las ventas y pues para Navidad a regalar, sí. Yo uso Gucci. Yo uso un viejito. Oh, oh my God. Hey, Creations. Hello, Scorpion. Hello. Thank you for being here. Thank you for coming in. We're just having these awkward conversations, pero bueno. My favorite is Marley Danielle. Thumbs up, Stun says. Thank you, Scorpion. Thank you for dropping by. Thank you for being here. I've never heard of that one. ¿Cómo? Marley Danielle. Déjame buscarlo. Juan se dice viejito. Glad that made you laugh. My work is done now. A ver, déjame buscar el que dijo. El que dijo. Diana D. Marley Danielle. Never heard of that one. Danila. Danila? Ah, mira, no me acordaba y me salió el perfume cuando lo estaba buscando. A mí me gusta Sephora. No, no salió ese que dices tú, Diana D. I've never heard of that one either. ¿De cuál línea, Diana D? It smells delicious. Perdí un amigo, se me fue de mi espacio. Ok. Great night. Diana D, have a great night. Bye, Scorpion. Thank you for being here. Thank you for stopping by. LOL, oh my God, Marley Danielle cuesta como 150 y más. ¿Por qué no lo puedo hallar? No.
I didn't find it. Marley. Ay, no, Diana D. Nombre cuesta más, abuelita. Are you sure, Diana D? What the? Girl. Vale $325 ese perfume. Miren. Vale $325 ese perfume que dice Diana D. Déjenme bajarle al... A ver si pueden ver. Oh, miren. Uy, se fue la pantalla. Ufas, me salí. Let me... Uy, ya me salí, pero Diana D lo acepto de regalo de Navidad. Yo también, Diana, no te olvides de mí. Okay, well, at Walmart vale cheaper. Pero at that ¿cómo dijo? Nordstrom store or whatever. Ahí vale $325. Aquí dice que vale $151.62. Miren. ¿Cuánto vale Walmart? Vale ¿qué dije? $151.62. Ahí está. Miren, en Walmart sí lo tienen, pero está $151.62. Pero en esa tienda que dijo Diana D, ahí vale $320 algo. Pues yo lo compraría en Walmart definitivamente. Yeah, en Walmart está más cheaper. It's in the spirit that perfumes in Marley seeks the reservoir century with the finest perfumes we created. Is it by Louis Vuitton? Diana D? Diana D says, Walmart, here it come. Y sí. Es que mi Diana es pudente, pues. What's pudente, dulce amor? I don't know what that means. Pudente. Pues, mija, con lo que vale, debe de, jajaja. Pero huele so good. Now I'm curious, I want to go smell it now. Sí, depende en las onzas. Oh, that's right. Vamos a pedírselo a Juan Santa Claus. I think you're asking the wrong Santa Claus, girl. I don't think so. I smelled it at that store. No sabía que Walmart lo tenía.
Yes, Walmart has it. I just showed it. It's online and they have it. Lo tienen por 151. Te van a pedir todos perfume, dicen. Juan. Sancho Claus. Y ahora con Christmas quizás más barato, Javi, de que esperarte, Diana. LOL, tu abuelita, ajá. I smelled it at the Walmart store. Vamos a pedírselo al Juan Santa Claus. Es que mi Diana es prudente. Ah, no, yo no sé nada de perfumes. ¿Qué les dije? Forget about Juan Santa Claus. Ándale, ya te hicieron nieto, Juan 88. Ándale a comprar regalos porque te van a salir abuelitas y to de todo. Ando buscando el que uso, el que me gusta a mí. Es de Sephora, pero I think it's this one. Euphora. Euphora, I don't know why I say Sephora. Este. Este me gusta usarlo en tiempo que está frío, que se pone frío, porque el olor dura bastante hasta cuando pasas por un lugar, se queda el olor. That's my favorite. Euphoria, I said Sephora. Hola, buenas noches. Hola, el baúl. Gracias por estar aquí. Lamely González. I think I said it right. I'm sorry if I didn't. Euphoria. Yes, de Calvin Klein. Ese es el que uso yo. I know que es viejito. Ya tiene rato. Pero es uno de mis favoritos de usar en Christmas. Like around Christmas and New Year's. Ese es el que me encanta usar todo el tiempo. No. No, él me dijo tiempo atrás que yo soy su abuelita, pues que responda ahora. Ándale. Is it an I Emily? Jaja. Es por eso es. Oh, is it like Emily? Or Emily with an I? Or do you sound out the I? I'm so sorry, I'm so bad at names. No quiero a ver quién más. A mi abue se debe de. What? Sí, a mi abue sí. Debe de. Abue, pensé que hablaba de Sancho. Vamos. A ver si recuerda de su abuelita. Jaja Juan. You guys are hilarious, guys.
Yes, girl, I'm bad at names, so I'm sorry. I'm just gonna call you Emily. Emily? Because you say it's an I. Oh my God. Is the I silent because there's an A next to it? I'm bad at. It's Emily, right? Emily? Yes, I'm gonna call you Millie. Millie. Millie Miley. Oh my God, girl. You got me there. Okay, Millie. I'm gonna just call you Millie. Solo nieto, ya te bautizaron de nieto, Juan, ándale. A ponerla en la lista de tus regalos. El baúl dice, aquí sigo, amiga, escuchando. Gracias a las 11 personas que están aquí. Thank you, thank you, thank you so much, guys. Se los agradezco mucho por estar conmigo un rato. La Diana D ya no se oyó. Se me hace que ya está sentada en su trono otra vez. Se me hace que la Diana D ya se sentó en el trono. A esta hora como que la Meli, pero la Meli, pero pronuncia las palabras juntas. Pero she said it's an I, abuelita, not an L. I don't know why I see an I, like. Ando doblando ropa Clio. Ay, ajá, doblando. Doblando las rodillas donde no puedes. Okay, I'm home. I can come in. Okay, Marisela. But thank you for staying here with me. Para las nuevas que entraron, nomás vine a hacer mi daily routine cuando me baño. So, para decirles que estoy obsesionada con coconut, todo coconut. So, les enseñé este. Este es el conditioner que uso, que me lo dejo en el pelo. Lo voy a explicar otra vez de voladita para que sepan. Este es Garnier. Este es el que uso en mi pelo. Lo dejo en mi pelo. I leave it in my hair overnight or all the day, durante el día. Como pueden ver, no me echo mucho, pero ayuda a que mi pelo no se esponje mucho. Y en vez de estarlo tirando, cuando se lo ponen en el shower, se ponen un poquito en su pelo para que no se esponje y, you know, y también está ayudando a que el pelo no se dañe durante el proceso del día. So, habían preguntado de este, yo usé este y uso el mismo botecito del mismo brand, pero en shampoo. So, uso los dos. Ok. Y después de que ya se me seca mi pelo, uso el Hollywood Beauty Coconut Oil. Este me lo pongo en mi pelo ya después que no está muy, muy húmedo. Y es para, este me gustó, no tengo mucho que lo compré como pueden ver. Y no te echas mucho, un poquito goes a long way. Este es para el pelo y para la cara, for hair and skin. Por eso me gustó. Y hace replenish your hair lipids. Y también hace help reduce dry skin and scalp, body and oil massage. So también lo puedes usar para masajes en el cuerpo, body and oil massage. So este lo compré en Sally's. It's a good, good oil. Me encanta. ¿Y por qué? Coconut, of course, coconut. Y pues los perfumes que les enseñé de Victoria's Secrets, las que están aquí que no los han visto, esos perfumes casi, casi huelen a Paradise. Huelen muy, muy fruity, muy. Como que andas en el mar, you know, it just smells springy good. So, si no los han visto, déjenme saber.
Tropical. Yes, it's a tropical, tropical, así como. Yeah, like, es algo muy refrescante. Se siente como muy fresh, muy clean. Y no les enseñé el que uso en la cara porque está en el baño. No me lo traje y pues ese no me lo he hecho. Pero sí me toca hacer, guys, me toca hacerme otra mascarilla. Where, Diana D? On here or Instagram? Okay, abuelita. I'll take your word for it. I'm not. I don't want to start anything. Ni me voy a subir, no voy a subir los mensajes para arriba. I'm not gonna fall, Diana. Esos productos existirán en México. Me gustaría probarlo. El baúl, ¿a cuáles? ¿Ustedes tienen un Sally's Beauty Supply? ¿Un Sally's Beauty Supply Store? Ahí está Dulce. Dulce dice que compra cosas en Sally's. So me imagino que ahí en México hay Sally's también. Este lo compré en Sally's. Sally's, si me estás oyendo, por favor, mándame un case de coconut oil. Thank you so much. Victoria's Secrets, si me estás oyendo, me tienes que mandar un case de cada uno. Quiero un perfume que huela súper rico. Charlie, de hombre hay varios que yo sé que huelen muy buenos. Because I know perfume is for women. ¿Cómo se dice? Cologne is for men. Sí, de hombre. De hombre está 1 million. Está Agua de Gio. Está Lacoste. Y también está. Yeah, 1 million. 1 million is bomb, girl. 1 million, oh my God. That cologne smells so good. I fell in love with it when I heard it. Girl. Dulce. Dime tú, Dulce, si huelieras a 1 million. ¿Cuánto cuesta? Cuesta como unos 100. Ahorita te lo busco. Yo sé que está así en algo, pero salió uno bueno. Yes, Cleo. Oh my God, that perfume. Oh my God. Well, not perfume, cologne. Pero también hay de mujer que no lo es. En México cuesta como 2,400. Damn, that sounds like a lot in Mexico. That sounds like a lot in pesos. 1 million, quiero uno. Ándale, mijo, pues cómpreselo. Nada, es que tengas una Santa Claus, como dicen por ahí. Depende de dónde lo agarres, pero 148. Pero hay veces que lo tienen en oferta. Acuérdate que ahí vienen los sales. Y hay veces que los encuentras como en Dillard's, en Bell's. Los encuentras también en tiendas de fragancias, pero los ponen. Dulce, ¿dónde lo consigo?
Como te dije, puedes encontrarlo, no sé dónde vives, pero lo puedes encontrar en áreas donde venden perfumes. A mí ni me mira, ni me miren, ¿eh? Pero es by Paco, I think I can say it right, Paco Rabanne. 1,000,000 by Paco. Oh, vives en Chihuahua. Aquí está otro también que, oh my God, este también se me había olvidado y es de Paco también, es de hombre. Este también no es muy caro, es más, un poquito más barato, pero este también huele bien, bien bonito. Se llama Invictus. Check out that bottle. Este también huele bien bonito. ¿Cómo lo buscas en internet? Así como 1,000,000, sí. Uno más ponle 1,000,000 y te va a salir. Si no quieres uno muy, muy caro, este también huele bien, bien bonito. Invictus. Really, really good. Barato. Bien barato. De pie, acuérdate que dependen las onzas que lo compres. Si compras el más chiquito, si lo quieres calar, pero trust me, si lo calan, les va a gustar. Oh my God, yes, Paco Rabanne huele rico. Yes, it does, abuelita. Miren. Así se mira. Es mejor comprarlo en tiendas por donde vives. Oh my God, yes, Paco. Okay, I already read that one. Dulce de Amor says Dulce Gabbana. Riquísimo, yes, ese también. Dulce Gabbana. Se me hace que lo conseguiré en Liverpool. I think Liverpool's like a website. Sí, Charlie. Huele también Emblem. A ver, ¿cómo se mira Emblem? A lo mejor sí lo conozco, pero I need to see the little can. Y acuérdense, guys, que Victoria's Secrets también tiene perfumes. El de Very Sexy for Men. Oh my God. ¿Has olido el de Very Sexy for Men? Dulce. That one is smells so good too. Sí, he escuchado el 1,000,000, lo quiero. Oh my God, sí. Yes. Ese de Mont Blanc. Jaja, Emblem es un nombre de mi seguro médico. Really, abuelita. Oh, mira, no, pero este no es caro. Is it Mont Blanc emblem? I think that's what you said. Yes, the Mont Blanc. No está caro. $31. Need to check that one out. Need to check it out. Es
Okay, que no hablo inglés, por eso no entendí, jaja. I'm sorry, guys, es que cuando leo algo en inglés o español, no, Cleo's es barato y huele riquísimo. I know, $31, that's not bad. I need to go smell that one. Huele riquísimo el emblem. Chanel Blue also smells good. El Lacoste, el verde, ese también huele bien rico y tampoco ya no está muy caro. Más antes sí, como cuando de primero que salió, sí valía como, I think, like 70, $80, pero ahorita ya lo encuentras como a 35, $40 lo más. Y ese también huele bien, bien rico. Y uno que está bien, bien barato. Bueno, a mí se me hace barato. 25, 30 the most. También es algo así similar como emblem. Es el de Curve for Men. Oh my God. Ese también se queda el olor y huele tan padre. Esos dos los usó mucho mi dad. ¿Qué dijo? Sí, Diana, este huele rico. El de dama huele rico, Clio, yo lo tengo. ¿Really? ¿El de emblem? Carolina Herrera, yes, este también de hombre smells good. I smelled that one before. Carolina. Mira, en Walmart ahorita lo tienen a $21. Very cheap. Very, very cheap right now. But too bad it's out of stock. No lo tienen en stock. Pero miren este. Este de Curve for Men este también huele bien, bien rico. It smells bomb. I like it. Ese cuando te lo echas también cuando les dura bastante el smell y huele bien padre. Tiene un strong odor. Los de Bath and Body Works de hombre también. Oh, yes. Bath and Body Works tiene unos body sprays y colognes que huelen bien rico también de hombre. I had forgotten about that. A message on my phone. Lo sé, ok, ya leí ese. Ahí vuelvo, voy a buscar ese perfume por internet. Ok, Charlie W. Armani Code. También, Armani Code. Wrong one. Armani Code, yes, Armani Code. That one's good too.
Sorry, guys, andaba agarrando mi charger porque no sé por qué se le come la batería muy pronto a mi celular que uso en live. But bear with me. I know I say bear with me a lot. Gracias a las 11 personas que están aquí. Thank you for being here. Acuérdense no olvidar dejar su like. Si son nuevos, no se les olvide suscribirse y activar la campanita. Angie SC, gracias por estar aquí. Abuelita Dulce dice las de la colección de Ferragamo. Tipos de perfumes de hombre o de mujer que huelen ricos, que son populares. Hay unos que son muy caros, otros que son baratos, pero huelen rico. ¿A cuál perfume les gusta a ustedes? A ver, nombren un perfume que a ustedes les encanta usar. ¿Sí me escucho todavía? ¿Sí me pueden ver? Yes, Cleo's. Jeffra? I've heard of that one, but I've never smelled it. Nunca lo he olido ese de Jeffra. Caribris, hello, hello, Caribris. Gracias por estar aquí, hermosa. Todo el tiempo apoyándome. Thank you for being here. A ver, déjeme darle un poquito para abajo porque no sé qué. Para el diario, los perfumes de Zara también son buenos, ajá, y baratos. Zara. Never heard of that one. Angie SC, gracias por estar aquí. Las de Collections de Ferragamo. Tampoco no los he oído. Jana D, yo compro perfumes cuando agarro mis taxes. Sí, pues ese es lo más. I would do that, like buy like essential things que necesitamos, como cosas que cuando no es tax season, que no tienes mucho dinero, of course compras como. I don't know if you guys do that, but it's the time where you buy, compras tus toallas nuevas, compras cosas para el cuarto, you buy your comforters, compras cosas, you know, que vas a necesitar for the year. So, ese es, like, buen tiempo de usar nuestro dinero wisely. Es una tienda de ropa aquí en México. Oh, okay. Claro que sí, mi Bea, aquí estamos para apoyar siempre. Gracias, Caribris, te lo agradezco. Yes, sábanas, comforters, toallas, cosas que hasta notas a todas las mujeres que por unos cuantos semanas o meses se andan haciendo sus uñas, sus manicures, sus pedicures. Es cuando traen todas uñas, porque es cuando we can afford to do all that. Es cuando nos compramos una bolsa cara que no podemos hacer afford. Zara también está aquí, Cleo. Zara. Man, I'm so out of style. I don't even know what Zara is. I don't think we have Zara here in Texas. But let me see. Ajá, sí, Cleo. Y se nota que es tiempo de taxes. Yes, ma'am. Cuando miras a esa girl con su Louis Vuitton purse, con su MK purse, con uñas, sunglasses de Prada, y tax season is here. ¿Cómo se llamaba? Zara. Zara. La ropa de Zara también es bellísima. Wow, let me see. Zara. I had never, ever, ever heard of that. Y tienen una aquí donde vivo yo y nunca la he visto. Aunque se va bien rápido el dinero. Bien rápido que se va el dinero, girl. Rapidísimo.
Y tenemos una tienda de esas en la mall. I'm gonna have to check that store out. Yo nunca había visto esta tienda de Zara. Se mira lujosa. Dicen que la ropa es barata ahí. Amo sus blusas. Es esta, ¿verdad? Girls. Sí, es algo barato. Burlington, a mí me gusta mucho. Yeah, Burlington is okay. ¿Quién más entró? Oh, Doris. Health and Tasty Meals. Hello, hello. Thank you for being here. Más o menos. Amo sus blusas. Aquí se va bien rápido el dinero. Yes, aunque se va bien rápido. Yes, se va bien rápido el dinero. Hi, Odoris. Thank you for being here. We're just talking about different brands of perfumes and colognes and talking about stores that are not so expensive. Caribris, let's go. Okay, Doris. Hi. Oh, Doris. Sí, esa. I usually go to Target, Nordstrom, Rack, and Victoria's Secrets. Yeah. Nordstrom, I think I've heard about it, but I've never been in it. Yo prefiero invertir dinero en mi cabello, perfumes, cremas, mi carita. En Nordstrom. Y uñas y esas cosas. Yes, of course. Hay un saying que miré en Facebook que dice que de qué sirve traer una bolsa de 300, $500 cuando traes ni $100 en tu bolsa. O sea, vale más tu bolsa que el dinero que traes adentro. So, I think I'd rather have me, not a cheap, cheap purse, but I'd rather have me a $50, $60 purse the most, but have money in it. Pienso yo que es mucho mejor que tener una bolsa muy cara. Really, Diana, acá no hay.
A veces lo deben. Sorry, I was making my mom a caldo de pollo for tomorrow. She's not feeling well. Oh, Marisela. Prayers for your mother. I hope she gets better soon. And remember, hazle aguas de pepino con limón. Hazle aguas de strawberry con kiwi. Hazle aguas de menta con cucumber para que tenga un sabor y tome esa agua para que vaya filtrando sus kidneys. So para que she gets better. Oh, Marisela, espero que se sienta pronto. Se siente mejor tu mami. Dile que le mando un abrazo. Sí, es verdad, dulce. Jaja, LOL. A veces lo deben. I know. Girl, I didn't know about Didi's, but ever since I've gone to Didi's, now we like going to Didi's a lot. Hay muchas cosas buenas en Didi's. Shout out to Juan for saying Didi's one day. When I heard about Didi's, I was like, ah, pues Didi's is somewhere else. It's not here. I never heard of it. But then one day, I don't know why, I decided to Google Didi's and it said that it was here in Texas. I was like, oh, what? Didi's? Now my girls love Didi's. They like going to Didi's. Caribris, esa tienda es como Ross o Marshalls. ¿A cuál? ¿A cuál dijo? Resucitó Juan. Juan también estaba sentado en el trono como Diana D. She's stubborn. She don't like water. I know I don't like water either. Neither does my oldest. Pero el agua es la que nos da vida. Es la que nos filtra los riñones. Es la que nos ayuda a detoxify el cuerpo de todos los impurities. So, el agua es muy, muy importante. Porque sin agua, por eso nuestra piel se pone muy seca. Fíjense que también una de las cosas cuando no tomas agua, el corazón palpita más recio, tus órganos trabajan más, you know, tienen que trabajar más duro. Iré a hacer una tarea que me mandó el profesor de mi cría. ¿De mi cría? Iré a hacer una tarea que me mandó el profesor de mi cría. Ok. Didi's, Ross y Burlington me gusta ir mucho, aunque no compré, jaja. Ya me llamaba el trono. Té de cola de caballo para los riñones. Oh, I've heard of té de cola de caballo. Dulce amor, Juan. Also, cranberry juice. Yes, cranberry juice is very good for your kidneys. Drink cranberry. Dale cranberry juice también. I forgot to tell you that. And they also sell cranberry pills. Si no toma mucha agua, que tome aunque sea cranberry pills también. As a daily routine, tomarse cranberry pills ayudan mucho para los riñones y para no agarrar infecciones en los riñones or urine infections. De mi hija, ja, cría, chiquilla. Es cuincla, etcétera, etcétera. Oh, okay. Hello, Dobson family, fishing and fun. Thank you for being here, Dobson family. If you guys aren't with the Dobson family, let's go and let's grow, guys. La abuelita dulce Marisela, estamos contigo. Que se mejore muy pronto. Sorry if I mix English and Spanish. I am reading in Spanish, and if they ask me in Spanish, I will read in Spanish. And if I,
see something in English, I'll read it in English, so bear with me, guys. Sí, de las pastillas también, yes. Espero regreses y espero regresar y encontrarlas aún. Sí, aquí voy a estar otro ratito más, Dulce. Sí, Juanita, que parece que te me desmayas, te mayaste después el pedido del perfume. ¿Qué dijo? Ahí te guacho, yo no tengo abuela. El vinagre de manzana sabe horrible. Sabe horrible, pero es bien bueno, es bien bueno. Yo hay veces que me lo tomo, le echas el vinagre de manzana y le echas limón y le echas poquita miel y vámonos para adentro. Es muy, muy bueno. También ayuda para eso, para las infecciones que tengamos en el cuerpo. Pero sí funciona muy, muy bien. Muy cierto. Sí, Diana, jeje, pero es bueno para muchas cosas. Sí, es muy bueno para muchas cosas. We'll tell her everything. We'll tell her everything you guys are telling me. But I guess she likes to be sick. Oh my God, I know there's people that just don't want to listen. Yo lo que sí no le pongo atención son a los doctores. A mí no me gusta ir a los doctores. No me gusta tomar medicinas de doctores. No medicinas pharmaceuticals. Mm-mm. Si lo puedo hacer natural, me curo natural. Si no, me aguanto. Pero no lo hago. Pero dicen que es beneficial. Tiene muchos beneficios el apple cider vinegar. Es muy cierto. Hola, Bel. Hola, Bel Negrete. Saludos, amiga Clios. Buenas noches desde Lincoln, Nebraska. ¿Cómo estás? Muy bien, Abel. Gracias por estar aquí. No se les olvide a las 9 personas que están aquí. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si no han activado la campanita, activen la campanita. Y no olviden dejar su like, por favor. LOL, yes, mom like to be sick because it's the only way to get their kids' attention. Yeah. Maybe you think in your case that's why. Pero I don't know. I don't like to attract attention from my kids. I usually try to hide it from my kids. Like, no me gusta que sepan que estoy mala. No más que hay veces que sí me miro muy, muy decaída, muy mala y ellas me notan. Nuestros hijos y con las personas que vivamos, que te tienes rato conociendo or associating with, ellos saben cuando uno está deprimido, enojado, malo. Like uno siente o escucha o se mira a la persona que algo está mal. Ya nos conocemos uno a otros. Yeah, I don't like it either. Yo sé que es un topic que casi no, I don't know si debemos de contarlo o no, pero yo le he dicho a mis hijas que si un día yo me pongo en una posición de que yo no me pueda cuidar yo misma, yo prefiero que me pongan en un nursing home, que ellas me cuiden. That's just my opinion. In other words, I don't want to be a burden. Y mi papá misma también. Mi papá nunca gustó ser un burden, nunca. Fíjate que yo casi no me enfermo, pero cuando me da un gripe, me da fuerte. A mí también, cuando me enfermo, me enfermo. Maricela, I had to lower the volume because my mom came in the kitchen and if she hears us talking about her, she'll get mad. Yeah, lower that thing, Maricela. Lower that thing. You should use headphones. That way you just hear it yourself.
Yo sé lo que dices porque yo también trabajé en uno y no todos, pero hay unas personas que sí, sí los tratan mal. Pero sí, sí hay mucho abuso. Hay mujeres que no les importan, como que odian su trabajo. Si no les gusta cuidar a un paciente incapacitado, a un anciano, si no tienen la paciencia, si no tienen el amor hacia las personas, es un trabajo que no deberían agarrar. No sé por qué agarran esas carreras si no tienen esa ambición, ese querer de ayudar a la gente, porque ser una enfermera es tener compasión y cariño y ayudar. Es horrible eso. Rosalba Munguía, saluditos, buenas noches. Yes, cordless phones, but on Christmas list. I know. Cordless phone. Headphones. Eivo Negrete, Clio, ¿dónde eres, amiga? Soy de Texas. Caribbean Vlogs, mi Rosy. Evo, Rosalba Munguía, saludos guapa, buenas noches, milagros que te miro, jiji. La abuelita dulce, yes, I believe some mothers do act more sick to get attention from their kids because I think my mom agitates when she's sick. Abel Negrete, un gusto. Sí, Cabribris, muy cierto. Los pobres ancianos sufren mucho en esos lugares. I don't think I act any kind of way when I get sick. Yo pienso que Juan es el hombre más chillón y más niño cuando está enfermo. No olviden sus likes, gracias. Sí, no olviden de dejar sus likes, guys. Gracias, gracias por estar aquí. Jay Dulce Slime. Thank you, my friend, for being here. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches. Caribris, así es. La mamá de una amiga tiene cáncer. Ella está en un nursing home y tiene dementia. También dice que diario la encuentran con moretes y ella no dice por qué no se acuerda y me da mucha tristeza. Yo no, never. Ay, oh. Sí, abuelita, yo la verdad no quiero llegar a esa edad. Oh my God, not even think about it. No sé. Al lado de la casa de mi hija hay un orfanato de ancianos y es muy precaria la estancia. Es muy precaria la estancia. No, no entiendo qué es precaria la estancia. 188, you live by yourself or is there family? La abuelita dulce, I have headphones and cordless ones, but I don't like them. En Dulce Slimes dice muy, muy bien, gracias. Juanita with family and abuelita. Caribris Vlogs, I mean, Rosy es muy triste. Sí, es muy triste. ¿Cómo les iba a decir? Es que, bueno, mi historia es mi mamá muy joven. Yo pienso que es joven porque tenía como 57, 58 años y ella perdió su vista por el diabetes y después de que perdió su vista tuvo complicaciones con sus how do you say muscles? Sus músculos, el muscle lo tenía muy weak, se comenzó a hacer deteriorar los músculos y
Perdió fuerzas, mucha, mucha fuerzas en sus pies hasta que ya quedó, bedbound, ya no podía moverse. Y nosotros la cuidamos casi 9 años y es muy triste y es muy, ¿cómo se dice? Muy, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha comprensión, sufren mucho, like, nosotros sufríamos mucho con ella, verla sufrir. Fue algo muy triste y fue algo muy que, como yo que estaba casada y tenía mi familia, tenía mis hijas, y para yo estar yendo y viniendo y ayudándole a mi papá por 9 años, me sentía como que estaba en una pader, entre medio de una pader. No sabía si hacerme más para acá que para allá, porque uno no quiere dejar a sus padres y pues mi papá solo, soy la única hija, tengo un hermano y yo, y es muy, muy difícil tenerlos que cuidar por neuropathy. Sí, le pasó diabetic neuropathy, comenzó, sus músculos comenzaron a hacerse deteriorate y ya perdió sus fuerzas en sus pies y ya después ya no pudo caminar. So, no caminaba y no miraba y, para bañarla, para, nosotros mismos le hacíamos terapia. Los últimos años, como unos 4 años, dejó de comer. Ella, like, se dejó ir, ya no quiso, ya no tenía ganas de vivir. So, nosotros le teníamos que poner su comida por un G-tube. Todo eso, gracias a Dios que yo lo sabía hacer y yo le ayudé a mi papá por todos esos 9 años cuidar a mi mamá así. Y aparte de eso, trabajar y aparte de eso, también cuidar a mi familia. So, fueron 9 años muy duros para mí que yo no quisiera que mis hijas pasaran eso conmigo. So, por eso yo digo que I'd rather no dejarles esta carga. Tenemos que pensar que queremos o no. Algún día vamos a llegar a esa edad y no nos gustaría que nos traten así. Yeah, I know. Okay, just thought since you said you don't act a certain way when you get sick, it's because there's no one to care for you. Yes, muy difícil. Cleo es neuropathy, diabéticos, yes. Es muy desgastante. LOL, no, yeah, abuelita, I'm a big baby when I get a flu, jajaja. Caribris says, wow, Cleo, te tocó una etapa muy difícil con tu mamá. Sí, me tocó una etapa muy. One, I can imagine every man is a big baby when sick. I don't know why, guys. Do you notice that? ¿Notan eso que los hombres son más chillones cuando se enferman? No sé por qué. Como que, no sé, se me hace que ellos son los que quieren la atención. Mi Clio, qué bien te entiendo. Oh, okay. I don't think I'm that bad though. Jaja, sí, Clio, no aguanta nada. I know. Imagínense si los hombres pasarían por un parto o por dolores menstruales o por una cesárea que tuvieran que reposar por tantos meses. Imagínense un hombre que tuviera lo complicado que tenemos nosotros en nuestra vida de mujeres. Se mueren, se mueren. Yes, y si dieron a luz, se mueren. Yes, imagínense. Imagínense un hombre dando parto. Oh my God, no. Qué dramáticos serían los hombres. Qué dramáticos. Yo tengo 29 años con diabetes, Clio. Oh my God. Pero con pastilla o con. Y ojalá que no insulina, porque cuando eres con insulina es muy, muy difícil. Se mueren los hombres. Jaja, se mueren en un parto, sí. That's why we have to take care of ourselves so our kids don't suffer. Yes, ma'am. Yes, ma'am, that's what we do.
A ver, ¿dónde están los demás hombres aquí? A ver, Abel, ¿ya te fuiste? Dios, si no quiere, ni me imaginaré. Juan Irir está solito aquí. Insulina dependiente, 2 veces al día. Oh, Rosalba. Pero es, ojalá que estés controlada. 29 años con diabetes. A ver, 30. Más o menos, es más o menos así. Es la, los años que tiene el papá de mi hija con diabetes. Pero él también, él perdió su vista el año pasado, ya no mira. So, es, el diabetes es muy, muy malo. Si no lo cuidas, te lleva. If guys had babies, there would be less people. Oh, you better believe that. Se me hace que si un hombre tuviera una vez un parto, se me hace que se amarraran los tubos, se operaran para ya no tener kids. Se me hace que sí es cierto, Dulce, this world would be so much smaller. Oh, les iba a enseñar esta parte. Miren, esta partecita es la que se me quebró de mi tripod. No sé si hay unos aquí que usan esto, pero si hay YouTubers aquí que usan. Esta es la parte donde va el cellular phone para ponerlo. Y esto fue lo que se me quebró. This part. Miren, se quebró de aquí. So ya no lo puedo usar para ponerlo en mi stand. Ahorita lo tengo en Agri Rig. Si lo miraran, ¿cómo estoy? ¿Venden estas cositas? Apareció otro hombre. A ver, ¿qué dijo Abel? Yo casi no me enfermo, pero tengo miedo de enfermarme y no soy chillón. Pero yo le pido a Dios todos los días para no enfermarme porque yo tengo mucho miedo a las agujas. ¿Oh, sí? ¿Entonces no tienes ni un tatuaje, Juan? No, Juan. ¿Abel? Sassy señorita, hello, hello. Es difícil requiere mucho cuidado, mucha dieta, mucho ejercicio. Hay que cuidar eso. El diabetes es muy, muy malo. Es una enfermedad que es como por lado del papá de mis hijas, tienen diabetes y el lado, pues mi mamá lo tenía. Gracias a Dios, mi papá no tuvo diabetes, mi hermano tampoco, yo tampoco. So, yo trato de decirle a mis hijas, like, ya viene de los dos lados, viene heredado, so se tienen que cuidar mucho, mucho ellas. Mucho, mucho se tienen que cuidar. Al tener al bebé se mueren, por eso iba a ver menos gente. Yes, ma'am. En el dólar venden. En el dólar venden. Really? Pero es que en esta partecita, Caribris, aquí donde se quebró, esta partecita de aquí, esto es donde va puesto tiene como una, ¿cómo se dice? ¿Tuerca? Like a screw. No sé cómo, parece que se dice así, una tuerca. Que da vuelta, le das vuelta y luego ahí se queda. So, no sé si tenga eso mismo, porque si no lo tiene, lo voy a tener que usar así como ahorita. Si no puedo encontrar esta partecita, voy a tener que comprar todo el tripod. Ya me trajeron mi cafecito. Oh.
Oh my God, estoy muy atrás. Yo no tengo tatuajes at Cleo's, pero no por miedo en las agujas, sino miedo a mi mamá. Me mata. Juan, oh well. No tengo tatuajes, eso es muy malo. Los tatuajes a veces no encuentran trabajo en México si tienen tatuajes. Really? Yo sí tengo. Yo tengo cuatro, tengo este y tengo uno en mi tobillo y uno arriba de la planta de mi pie. Pero nunca, ya no, nunca he tenido, y pienso yo que no debe de afectar, un tatuaje es un tatuaje. No deben discriminar a las personas por tener tatuajes. Les puede poner Gorilla Glue, es muy buena. Fíjate, abuelita, que I don't think even putting Gorilla Glue would work on this thing because it's broken and it's missing pieces, like where it goes screwed. So I don't think it would. I don't think it would work. Okay, me mata. No tengo tatuajes. Ya leí este. ¿Le puedes pedir? Juan, la chancla no engaña. Ups, Abel, tengo tres. Dice Rosalba. Sí, duele, Rosalba, Munguía. Se siente incómodo. Se hincha mi mano. El caribrí, sí, y sí, ¿eh? La chancla voladora. El dólar, puedes quitarle esa parte, Cleo. I'm gonna look for it. ¿En el Dollar Tree o Dollar General? Lo voy a buscar, Caribris. Si tiene esta partecita donde va donde va el tornillo que se atornilla, si lo tiene así, entonces va a funcionar. Por lo menos a mí no me gustan los tatuajes, por lo personal, a mí no me gusta. Cada quien su. Es un tema como la religión y. Es un tema como la religión y de sexo. ¿Cómo se dice? De gays y todo eso, de homosexuales. So, es tatuajes y religión y eso es un tema y un fin de no acabar, porque acuérdense que cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente. Usted no le gustarán, a mí sí me encantan, me gustan. Cada quien piensa diferente. Sexualidad. Por lo menos a mí, ok, ya leí ese. Caribris dice: sí, Juan, y tan buen tino que tiene la mamá. Tan buen tino que tienen las mamás. Oh, sí, no le. En la 99 cents y más. Oh, en la 99 cents. Tengo que ir a otro pueblo porque aquí no tengo, pero sí lo voy a buscar. Voy a ir a buscarlo. Ahora en la weekend. Jana dice, sorry, Cleo, me fui a bañar. Oh, ok. Ya. El tema de sexualidad, creo que tampoco es un fin sin acabar. Religión también, cada quien tenemos que respetar la religión, tenemos que respetar a la gente si les gustan tatuajes, si les gusta ponerse mucho mucho makeup, you know, cada quien respetamos a cada quien, ¿qué otras cosas? ¿Cómo se viste la persona? O sea, todos tenemos políticas. Oh my God, number one, las políticas. Es como todo. Cuando estaba Obama, mucha gente no quería Obama. Ahorita que todavía está Donald Trump, mucha gente tampoco. O sea, hay unos que sí, les encanta Donald Trump, les gusta cómo corre our United States and stuff. So es un fin sin acabar. I want a tattoo, but I'm scared of needles. That's the thing. If you're scared of needles and you've always been scared of them and you think that needles are horrible, that they hurt too much,
Don't do it because it's like a million needles going through your skin at once. Like, it put it this way, it hurts. It hurts, but it's some people like me, it becomes satisfying and addictive. Tattoos become addictive. Once you've done one and you've experienced the pain, you'll do more. You'll eventually do more. Y cholos. A ver, no pesqué la first one. Por lo menos a mí no me gustan los tatuajes. Okay. ¿Por qué dijo y cholos? Y cholos. Ajá. No entiendo. Pues los cholos usan tatuajes nomás, o no entiendo por qué dijiste cholos. Pero bienvenido, Chapín. FTP. FTP. Oh, saludos a todos. Yo quiero el peluquín del Donald Trump. Saludos, están saludando. La Yanis Trip. Hola, saluditos. Caribri, saludos. Hola, Yanis. Voy a votar por trompas again. Ja, ja, ja. Fudge that poodle. LOL, get my drift. Oh, okay. I get it now. Ja, ja, ja. No, Chapín, ya que se vaya. Sí, es tiempo de que gárenos un presidente nuevo. Es tiempo, ya es tiempo. As far as him doing good, calming down wars and all this other stuff, no cambiaron mucho, mucho, no ha cambiado mucho. Lo único que cambió fue el scare de la de cuando hubo, que quitaron a muchos que no le estaban pagando. But other than that, he's okay. The only thing that people are que están en contra es de immigration status and building that wall. Oh, Marisela, se me olvidó mencionar. Gracias por las oraciones de mi nieto. Todo salió bien, solo que él se enoja cuando hacen preguntas y no lo escogen, no lo escogen respuesta. Y que no se que no esté quieto sentado cuando debe. Oh, that's good. I'm glad to hear that, abuelita. Yo era cholo cuando estaba joven, jajaja, pero no delincuente. Me gustaba vestirme así. No todos los cholos tienen tatuajes, algunos nomás. Le gusta vestirse así, era en mi tiempo. Ah, ok, Abel. Sí, Clio, pienso lo mismo porque Trump lo que está haciendo es solo promover el racismo. Eso sí, eso sí. Rosalba dice, llegué. La abuelita Dulce dice, la doctora también observó la maestra y fue y le dijo a la directora que ella quiere y es que a los niños bien portados no quiere. Caribris, yo sé que quiero. Caribris, yo sé, no quiero que. Yo quiero que todos mi gente arreglen papeles, no importa tan de din sea. Cholo, dice Rosalba. Llegó el gringo Chapín. Chapiri, hola. La abuelita dice: escucha a los niños bien portados. Y a los otros no, aún hay otros niños como mi nieto disinquietos. Jana D. Good to know era abuelita dulce. Ay. Le dijo de muchas cosas mal que hace a la maestra y la directora se quedó callada.
Así es. Honestamente, por culpa de él, se han muerto muchas personas inocentes. Yeah, true, true. Miren, para los que no entraron al en vivo de anoche, de ayer, cuando hice las empanadas, les voy a enseñar el día 2 de estas empanadas. Aquí están, así fue como quedaron. Pero lo que les quiero enseñar es que nomás las dejé en el plato donde tomé la foto de la thumbnail y las dejé adentro del microwave. Pero check this out, guys, cómo todavía están suavecitas. Miren, look at that. ¿Miraron? Todavía están bien, bien suavecitas. So, esta masa, los ingredientes de esta masa quedó muy, muy buena. So, acuérdense, como prometido, les dije que les iba a dejar los ingredientes en la cajita de descripción. Si no lo han visto, ahí está la receta. Está la receta de hacer el puree de pumpkin, de la calabaza, y también está la receta de la masa, cómo amasar las empanadas. Qué rico, Clio, ya se me antojó. Sí, mi hija me la trajo y dije, déjame enseñarles cómo todavía están bien suavecitas, guys. Miren esto, bien suavecitas. I can't believe it. Acuérdense, yo sé la KitchenAid. Si no tienen una mixer así como esa de la KitchenAid o cualquier mixer que tenga el hook para hacer dough, si no lo tienen, pues acuérdense que hay otras formas de hacerlo. Ponen su harina en su espacio donde van a amasar, ¿verdad? Hacen un hoyo en el medio y ahí echan el huevo, la leche, la levadura, el azúcar, todo lo demás que lleva y lo van incorporando. Of course, van a tener que amasarlo más tiempo. So, en vez de amasar por 8 minutos, como yo amasé 8 minutos después de sacarla de la KitchenAid, van a tener que amasar como unos 15 a 20 minutos para que quede suavecita. Para que la empanada quede suavecita, la clave es bien amasada, ¿ok? A ver. Ya me perdí muchos por estar hablando. Ok, qué rico. Yes, Marisela, yes, thank you so much for calming me down yesterday and keeping me in prayers. Encontré el 1,000,000 en Amazon. ¿Será seguro por ahí comprarlo? Oh, ok. Yo quiero, dice Rosalba, Charlie, Negrete. ¿Cómo sé ya eso? Sé, I don't know, ¿cómo los dumples que hacen los chinos? How bad are you? Didn't offer any. Oh, I'm sorry, Chapin. I'm sorry. De piña, dice Juan. Yes, de piña también se pueden hacer, guys. Acuérdense de piña, de cualquiera. Pero acuérdense que si van a hacer de piña, de strawberry, el que quieran hacer, acuérdense que tiene que ser preservativo, no jam. No puede ser jam. No puede ser jalea. Y también se pueden hacer de queso Filadelfia, acuérdense también, empanadas de queso muy sabrosas. Ahí en el video les dije cómo hacer el relleno para el queso Filadelfia, para hacer empanadas de queso. Así pasaba con mi hijo, abuelita, y nadie hacía caso hasta que les dices, voy a involucrar trabajo social, CPS, porque eso es abuso de menor y usted no hace nada. Y rápido tomaron cartas en el asunto. Adriana D. Charlie, yo compro en Amazon todo el tiempo. Es seguro. Amazon is a good website to buy stuff. Yo también compro en Amazon. Rosalba, a ver, empanadas mexicanas. Sí, son empanadas mexicanas.
De piña son my favorite. Yes, the piña ones are good. A ver si hago otro video y les hago unas de piña, guys. Unas de piña y vamos a hacer mitad de piña y mitad de queso Filadelfia para que miren la receta de esas dos. The doctor said, my grandson's so cute, so smart. Then the other four-year-old, he knows a lot, plays nice with others, but just gets mad when teacher don't pick on him for answers. But Doc knows he's only a child. Sí, pues está chiquito. He's small. He's 4 years old. I mean, los niños a la edad de 2 a even 6 años son muy activos. They're too active. Abel, es una empanada. Okay, I read that one. Gracias a todos. Yes, gracias a todos por estar aquí. Thank you for being here, guys. I truly, truly appreciate it. Ahorita ya los voy a dejar en un ratitito. Uy, de queso, qué rico. Pero no las como. Sí, Rosa, las empanadas no bueno para diabéticos. De nada, abuelita dulce. We are here for you. Yes. ¿De dónde eres, Clio? Yo soy de Texas, de Texas. Qué triste todo esto que platican. I know. Qué raro, yo conozco empanadas, pero de carne cada quien. Oh, hay empanadas de carne, hay empanadas de también dulces. Parece que dijiste que eres de México. En México es panaderías venden empanadas. Es un, ¿cómo se dice? Dessert. Es un dessert mexicano. Sí, mi hija va a esperar el reporte para entonces hablar con la directora, pero ya ella sabe que la maestra ignora a los que no se portan bien. Y Cleo, yes. Abel Negrete, se hacen de varios rellenos. Sí, es cierto, de varios rellenos. Postres, yes, postres. Thank you, Caribris. Hay diferentes, es empanadas, hay muchos que les dicen molletes, conchas, hay diferentes formas de decirse en diferentes partes, pero lo que es la empanada, las conchas, los cuernitos, todo eso son postres mexicanos, de panaderías mexicanas. We are all adults here and we get mad too when the host doesn't read our comments. Ooh. You guys, you know very well that this thing goes by fast and I only get to read 3 comments. I usually try to go back though. That's bullying, right? Sí, Rosy, el bullying es terrible. Oh, yes, bullying is bad. Como ahorita me está haciendo bullying Marisela y Juan. Cleo, I'm fasting y se me sale la saliva de toda la comida que nombran. Oh, you're fasting. Here, Diana, let me help you. Here. Have a bite. Oh, son empanadas de postres. No empanadas de comida o cómo se dice. Jaja, Marisela, Juan, Cleo, jaja. Yo bully, no, never. Cleo. Diana, you're cristian. No, fasting, hay unas, es parte de culturas cristianas que se ayunan porque Dios ayunó. Y es parte de eso, pero ahorita hay un trend de fasting que viene siendo no comes por ciertas horas y luego te esperas a dar una comida, hay una ventana para comer que viene siendo te ayuda a quemar grasa y te ayuda a perder peso más pronto. Pero así se llama fasting. Es una técnica muy buena para rebajar.
No, I'm comparing about what the doctor says about a 4-year-old not getting attention from the teacher. Oh. Oh yeah, like for keto. Keto is different. Keto is different than fasting. But you can incorporate keto with fasting, también. Sí, el ayuno ayuda mucho a bajar de peso. Yes, el ayuno ayuda mucho. That's exactly what I'm doing, Cleo. Yeah, I've done that one before, Diana D. Pero es bueno nomás hacerlo por unos cuantos días. Are you fasting? Are you doing the OMAD? Or are you fasting intermediate? Or are you fasting like fasting, no food at all? Dicen Caribris que esa dieta es muy buena. Sí, es muy buena. Muy, muy buena la fasting. Sí, yo estaba en keto y hacía ayunos. Sí, Rosy, en 2 semanas bajé 20 libras. Yo hice no food, only water. Esa la hice. ¿Qué tantos días la vas a hacer, Diana? Yo la hice por 7 días. Y rebajé 17 libras. Pero no más agua, no comida. Un Caribris, como con cualquier dieta, no le hace qué dieta uses, no le hace qué pastilla usas. Si haces una dieta, tu cuerpo se impone a ponerse en starving mode. So comienza a quemar grasa. Cuando tú le vuelves a dar comida como esto y comida chatarra o comida fast food, lo que es grasoso, comidas de afuera, el cuerpo, como ya está impuesto a no comer comidas de esas y le vuelves a dar al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Lo va a alzar, porque tú le estás diciendo a tu cuerpo que alce todo esos sugars y todo ese carb, porque el cuerpo está esperando que tú vuelvas a ponerlo en ayunas o que tú vuelvas a ponerte a una dieta y lo está storing. Lo que pasa, lo comienza a hacer store otra vez. Somos cualquier dieta, si la dejas ir y comes otra vez lo que no debes, of course vas a subir. No te quedas igual porque el cuerpo se está poniendo como en storage mode, porque está esperando de que tú le vuelvas a lo vuelvas a poner a ¿cómo se dice? A no comer. O sea, eso es lo que pasa. Cuando nosotros hacemos fast, que no le damos comidas que debemos de darle, todo lo que tenemos acumulado en nuestra panza, en nuestro cuerpo, toda la grasa, el cuerpo de volada comienza a reaccionar y mira que no hay comidas. ¿O qué comienza a hacer el cuerpo? Comienza a usar la grasa que tenemos en nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Si estamos sobrepeso, como yo, que estoy sobrepeso, si estamos sobrepeso, podemos durar hasta 30, hasta 3 meses sin comer y nuestro cuerpo va a sobrevivir con agua, porque nuestro cuerpo no necesita comida. Pero créeme que cuando haces un fast, aunque sea por 3 días a la semana o por 7 días como lo hice yo, tu cuerpo se hace reboot. Se hace reboot el cuerpo y comienza tu cuerpo a retirar todas las toxinas y comienzas a rebajar más pronto. Es muy buena esa técnica. Sí, incluso bajé la app de Life, creo que se llama. Hasta donde aguante. Eso es todo, mi Diana. Me hubieras dicho para comenzar una contigo. You should have told me. Sí, incluso va. Ok, ya leí esa. Yo no hago dieta, soy incapaz. Solo cuido mi alimentación. Sí,
Sí, una persona que es diabética o tiene algo, necesitas primero saber que estás bien para que no te vaya a hacer backfire. Only water heal, no wall faint. Yeah, I did it for 7 days, girl, and I survived, pero mejor has visto el último día. Para bañarme, me sentía tan débil, me sentía tan débil que hasta el corazón me comenzó a palpitar bien recio. Sentía como que me iba a desmayar, pero mi error fue creerle a mi cuerpo y asustarme, y pues mi familia también se asustó porque ya no podía ni caminar, pero era de todas las toxinas que estaba soltando mi cuerpo, y hasta, me vomité. No, es un proceso de detox que uno si no sabe que el cuerpo se está detoxifying. Si no te das cuenta, te asustas and you stop doing it. Pero después de que desde que se pasa esa etapa, ya lo demás es papita, como dicen, easy. Pero para hacer un fasting tienes que mirar videos y informarte bien para que no te asustes con. Hay mucha gente que le salen tapeworms, gusanos, le sale le salen gusanos porque el cuerpo solo comienza a sacar todo lo que tenemos mal en nuestro. Only water, oh no, I will die just like Juan gave birth. Así es, Clio, yo ayunaba casi todos los días. Yo por eso no hago dietas, they're confusing. Miró, sí, pero dicen que con el keto mucha gente ha sanado de cáncer, etc. Juan se ríe, Juan se ríe, la abuelita, Caribe se ríe, Juan. Oigan, ¿quién quieren dejar esos tacos de birria, el pastor o el burrito de asado? Oh my God. Let's go, Cleo. ¿Cuándo comenzaste, Diana? Tomar mucha agua ayuda mucho también. Yes, tomar mucha agua. Dos, qué abuelita. Así es, Caribris, mínimo 3 litros. Juan, 2 veces que te hice reír. Chapín, nadie, pero tenemos que, jaja. How long did you do it for, Cleo? The first one that I did it for 7 days. The second one, nomás aguanté 3 days. No sé por qué se me hizo tan dura la siguiente vez, but the first one sí la hice por 7 días. No comida, pura agua. Pero no sé en qué día estás, pero yo el tercer y el cuarto día fue mis peores días de estar en ayunas. Me sentía con un dolorón de cabeza, me sentía. No sé, no me sentía. You're on your first day. Wait till your third and fourth day, girl. Espérate, si estabas impuesta a comer cosas dulces, como sweet stuff. Si comías sweet stuff o si tomabas mucha soda como yo, a mí me encanta la soda, vas a tener un withdrawal como un drogadito. Te vas a sentir mal. Yo hasta temblaba. Temblaba porque mi cuerpo quería la cafeína, me sentía bien mal, dolorones de cabeza feos, feos, 2 días tuve. También te pega como un flu, te pega como un flu, y hay mucha gente que le comienzan a salir ronchas en el cuerpo, pero es donde el cuerpo está sacando todas las toxinas. So, hay muchas, muchas cosas que pasan cuando haces fasting. Por eso les digo, tienen que informarse para que no se asusten y piensen que algo está mal y dejen el fasting. Y acuérdense, fasting no es dieta. Fasting es para hacer reboot el cuerpo, para cuando ya saques todas las toxinas de tu cuerpo, comer saludable y te ayuda a enflacar más pronto. Caribris, ¿de qué ketosis ayuda en enfermedades? Depende de las personas. Yo he escuchado que el fasting, haciendo fast, ayuda con el diabetes. Ha sanado diabetes, ha sanado cáncer,
ha sanado gente que tiene epilepsias. El fasting lo hicieron para gente con epilepsias y funcionó, pero también miraron en el estudio que la gente estaba enflacando bastante con él. Pero como dicen, todas las enfermedades como el diabetes, las epilepsias, la alta presión, todo viene de lo que comemos. So, si comiéramos como debemos, no tuviéramos esas enfermedades. Con unas carnes asadas, fries y una coca de dieta estoy bien, jajaja. Así es, cuando ayunas, las células se recalan. Yes, you reboot your battery. Es como una batería cuando la limpias, uno agarra carga, y nosotros hay que limpiar nuestro sistema para que todo se salga, comience a salir todas las toxinas para que el cuerpo se haga reboot. Hacemos reboot el cuerpo y ya se siente mucho más mejor. Lose weight fast and to detox. That's exactly why I'm doing it. Ah, mi caribris, pues dar la pasadita antes de dormir. Well, let's see how long you last. If you last by Monday, I'll start it with you on Monday. Chapín, heck no, yo quiero una coca y Big Mac fries. Hasta donde aguante, a la abuelita. Diana D. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué fue tu comida de ayer? Tiene razón, Clios. Yo me mantengo por mi disciplina en algunos momentos. Mido una cuar 40. Mido 40, 1.45 y peso 57. I'm not on keto. Yo una de dieta para poder trabajar más. Ay, Juan. Yo calé keto, yo calé keto y también lo calé con mis hijas. Sí funciona, pero no funciona tan rápido para mí porque yo tengo PCOS y también tengo low metabolism. So a mí el keto, para mí, grasas y así, no me funciona tan bien. Cuando no tienes nada de eso, sí, sí funciona muy bien para las personas que no tienen esas enfermedades. Pero si tienes PCOS, thyroid o low metabolism, no te funciona el keto. Es pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Yo quiero regresar a keto. Carnes rojas están fuera de mi dieta y grasas cero. Sí, Rosalba, y la keto no es buena para usted. Pero acuérdense que hay varias clases de keto. Hay lazy keto. I think there's lazy, there's high in fat keto and protein keto. There's several ketos que pueden usar y vegan keto. There's different types of ketos. I'm doing the smart way, ¿que no? For breakfast, comí egg whites and bacon. Okay, for breakfast yesterday, egg whites and bacon. Ahorita te voy a decir cuando me acabes de decir qué comites para lunch y qué comites para dinner. Juan, y una corona de 1 litro. Ay, güey. Sí, claro. Yo empecé con la keto muy estricta. Y no comía nada de azúcar. Sí, porque
La clave es dejar la azúcar, las harinas y pues comida chatarra, lo que vende su comida afuera, como papas. Hay muchos frutas y vegetales que no puedes comer en keto, porque of course keto es dejar tu cuerpo que esté en ketosis para que puedas rebajar. Si estás en keto y no estás en ketosis, no te checas, no rebajas. Hijas del maíz, ya duerman. Te estamos esperando. Pues no dijiste que te esperáramos. Ahora nos estás durmiendo. For lunch comí un chicken salad with no dressing. Es que te esperamos, Dulce Yes. Dijiste que ojalá que nos encontraras aquí. So aquí estamos. ¿De qué, mi Rosy? Así es, Cleo. Bueno, bendiciones. Bye, Rosalba. Cuídate. Then I ate a yogurt, zero flavor, nasty. Ok, Diana, di aquí te va y se lo voy a decir en inglés. Si no me entienden lo que le voy a decir. A Diana G, por favor, díganme para explicarlo, tratar de explicarlo en español. Then dinner I ate soup de verduras con lentejas. Ok, here we go, Diana. Before you start an intermediate fasting, you're supposed to wean yourself off of things that you're not supposed to be eating, which are your carbs, your sugars, and your carbs, sugars, and fats. So cuando vas a comenzar a hacer un intermittent fasting, tienes que comenzar a hacer wean yourself off. You're supposed to wean yourself off of a You're supposed to wean yourself off of those foods so that it can work. Once you start weaning yourself off of those, you're supposed to start cutting off your foods little by little by little. And then later you start doing like eating healthy, like fruit, salads, you know, eating fish, you know, having stuff like that. And then after that, like a week before you start doing your fasting, you're supposed to go on a juice, like on a juicing. And for like a whole week, you're supposed to just juice and water. Tomas puro jugos y agua. Then once you hit Ya cuando ya tienes una semana de tomar puras aguas porque ¿cómo se dice? Estás entrenando tu cuerpo a dejar las comidas sólidas, lo introduces a puro líquido. Entonces, cuando ya comienzas el intermittent fasting, se te hace muy fácil de nomás estar tomando agua por la cantidad de días o el mes o whatever que lo vayas a hacer. Porque cuando comes comida sólida y el siguiente día entras a una comida o sea, no comida, pero entras a pura agua, vas a hacer shock tu cuerpo y tu cuerpo va a comenzar a reaccionar bien feo. Si de por sí cuando lo haces wind down de solids a liquids, como quiera hace shock. So imagine when you just do waters, your body's gonna react. So you're already in it. You started today. No te deshagas discouraged, pero sí va a estar más duro para ti. It's going to be way harder for you to do that fasting. Hopefully. Entonces voy a echarme un Big Mac. No. Ya tuviste todo el día sin comer. ¿Por qué vas a echarle algo a tu cuerpo? Acuérdate, no le diste comida en todo el día. Tu cuerpo ahorita está buscando la grasa para sobrevivir. Si tú le echas un Big Mac ahorita, ese Big Mac se te va a quedar en tu panza por años.
So deja, ya lo hiciste, ya ni modo. Comienza así, pero sí te vas a sentir mal porque comenzaste mal. Marisela, just like the dough for empanadas. Ara abuelita, eso, por eso no le entiendo. Jana G, traerme uno. Un Big Mac. Me no en desten nashing what what. That diet isn't for me. Juan, es que no es en chino. No entendí what you say. But will it work, Cleo? It's gonna work. It's gonna work, but remember your body's gonna work harder. Ahorita tienes tu body en shock, like tan shock porque ayer le diste su huevito con bacon, le diste lentejas, parece que dijiste y otras cosas que comiste durante el día. So tu cuerpo ayer comió bien, aunque fue un poco, no mucho, pero sí le diste comida, solid food. So al comer comidas así, al siguiente día no dale nada a tu cuerpo, ahorita tu cuerpo está como en shock. Like it's in fighting mode. Pero of course te van a venir, como te dije, dolores de cabeza, vas a poder, a lo mejor náuseas, vas a tener temblando como mucho frío. Una de las cosas que pega mucho y lo he escuchado mucho de gente que hace intermittent fasting es te pega insomnia cuando haces intermittent, I mean, not intermittent fasting, cuando haces fast te pega insomnia. Caribris, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos un rato, buenas noches, que descanses tú también, bye bye. Diana, abuelita, Marisela, hasta luego, veas. Bye Juan. Ensalada de pollo, nomás no te vayas a desmayar. Yucky yogurt. I don't like yogurt either. Ay, tiene que ser uno que me guste como coconut. Ese sí me gusta. Ok, chao. Caribris, buenas noches. Yo pensé que calentura. Ay, Dianita. Lely Tips, hola a todos. Hello, Lely Tips. Hola, hola. Caribrices, buenas noches, abuelita Bea. Sí, yogurt con sabor. Sí, que tenga sabor, si no. Hablan de la dieta keto. No, estamos hablando de la dieta de fasting. La de ayunas. Fever. It's gonna be like a flu symptom, like como cuando tienes el flu, así se siente. A mí sí me gusta el yogurt natural. Soy rara. Abuelita, please remind me not to read messages from Diana D down. Tan tremendas. I told you they're bad. Deja tú, me tiran una curva porque yo estoy hablando bien y luego me salen con esas indirects y me quedo like, what? Whatever. Bad girls. Ponlas en time out, abuelita.
Nomás por eso me voy a comer la empanada enfrente de Diana D. Sí, son bien dulces. Puro amor, puras angelitas aquí. ¿Alcanzas, Cleos? No, no. A mí no me enrueden en sus cosas. Yo sí soy una niña buena, yo me porto bien. Ok, Ali, voy, pero solo a Dulce porque Diana es moderadora. Angelito, ¿dónde? How much is kidding? Dulce, ajá. Ay, ajá, dice Dulce. Angelita, ¿de dónde? ¿Dónde? Angelitas, ¿dónde? La única soy yo, miren. ¿Verdad que sí tengo cara de angelita, guys? Ojalá alcanzara a comer mi empanada. Yo que soy pura y santa, dice la Diana D. A Juan 88, buscar a Jesus. Sí, ya voy a buscarlo. Ve a buscarlo de una vez. De una vez, ya vete. Se va a poner feo. Lo bueno es que ya me quedan como 15 minutos. Como lo que les estaba diciendo, las dietas las tenemos que hacer como se debe hacer. Hagan sus estudios. No dejen de hacer ¿cómo se dice? Sus tareas de las diferentes clases de dietas. Acuérdense que la keto tiene muchas reglas para estar en ketosis. El intermittent fasting también hay reglas de qué comer, qué no comer. Keto también tiene muchas cosas, especialmente las frutas. Hay mucha fruta que aunque sea fruta, tiene mucho azúcar. So, acuérdense que hay que hacer nuestros estudios, primero checar cómo es, se debe de hacer esas cosas. Yo mi tarea la trato de hacer diario. WTF Mike, thank you for being here. Hello, hello. Sus ejercicios. Es muy importante hacer mucho ejercicio también. Guys, if you're not with TWF Mike, let's go visit him. You guys wanna join his mansion? Go ahead. DTF Mike. If you hear me reading in Spanish, I do Spanish and English because I have Spanish-speaking people here. So bear with me, but any answers or any doubts that you might have, you can ask. Jana D es como la tarea. Ah, la madre, aparte de dietas, hay que ser tarea, ¿no? Ni vergas, ni vergas.
De noche y de día, dice la Diana D. En unos días tengo que hacer corned beef y un arroz blanco y maíz porque mi hija mayor está enojada y no quiero que me salga un anzuelo en el ojo por el bebé. I think I read that right. I don't understand. No worries, young lady. If you guys aren't with WTF Mike's and if you want to go visit him, go ahead and let's go and let's grow, guys. Remember, that's what we're here for. Oh, enojada. I don't know why I said enojada. I must have read it wrong, abuelita. Oh, sí, dice enojada, and I said enojada. She's craving. Okay, she's pregnant. What's up, Mike? I thought it was antojada with an A. Antojada. And since I saw the E, I thought it said enojada. Not unless I'm wrong. Yeah, she's 5 months. Oh, okay. What is she having? Does she know yet? Thank you to the 9 people that are here. Thank you for coming. I guess, yes, antojada. Another boy. How many boys does she have? What are your favorite exercises? ¿Cuál es su ejercicio preferido? El mío es, mi rutina cuando voy al gym es primero, antes usaba la treadmill primero, la caminadora. Hacía 20 a 30 minutos dependiendo cómo me siento ese día. Y luego voy y uso las máquinas y antes hacía un día puro upper chest. Y luego otros días hacía lower, which is my legs and glutes and whatever. Pero depende cómo, pero como me daba mucho, ¿cómo se dice? Muscle pain. So mejor comencé a hacer mitad de arriba y mitad de las legs, manos y pie. El cardio es el mejor. Dicen, no sé, pero dicen que usando cardio with lifting, con pesas, es la mejor manera de bajar más pronto. So yo hago las dos cosas. If it's okay to ask, how much weight have you lost? From last year to now, I've lost 62 pounds. If it's okay, I already read that. Todo de la cintura para abajo. Ay, dulce. And like always, Diana D pops out. Lo bueno es que me quedan 9 minutos. 9 minutos las voy a aguantar y ya me avisó abuelita dulce que no vuelva a leer. Sí, dulce amor, te lo leí pero no lo voy a leer, pero sí, sí es cierto. Dicen que sí.
Juan says, I hate cardio, but I still do it. Me gusta la máquina de la escalera. Oh, me too. Yo la he querido calar, pero todo el tiempo they hog that machine. So, el mes que he estado yendo al gym, no, nunca la he podido usar porque no, no, no dejan esas. Nomás tienen. Parece que nomás son 3 o 4 máquinas de esas y nunca la sueltan. Ja, 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 es la verdad. No, sí, yo sé que han dicho que hay estudios que dicen que eso quemas más calorías de esa forma. People have favorite exercises. People have favorite exercises. Yeah, everybody does different routines differently. Everybody's different. My favorites are the weights. Yeah. Well, men usually are the ones that do more weights. But if it was my preference too, I'd rather sweat it out and burn calories doing weights. I love using those kind of machines. Yo prefiero la mía. ¿Tú prefieres tu ejercicio, Dulce? More power to you. A Dulce, amor, es que sí me gusta. Ese sí me gusta. Dormir y dormir. Oh, dormir. I used to love sleep. I still do. I like sleeping. Diana G says, I like squats. Maricela Arias, yes. Yes, girl. Nomás les quedan 6 minutos, guys. 6 minutos y nos vamos. I want to try yoga. Well, if you're fit enough to do yoga, because yoga has a lot of balance and you have to do a lot of stretching and a lot of, ¿cómo se dice eso? Like you have to be very, how do you call it? I'm trying to find the word in Spanish. Abuelita Dulce says don't read with red dots, so it must be bad. I'm not reading. Ándale, flexible, flexible, flexible. Tienes que ser flexible. I'm flexible, but I'm not a good balancer right now. You gotta have like very, not very super skinny, but have like a good balance with your body. Liz, hello, thank you for being here. Hola, amigas. I was gonna get in the shower and I see you're live. Hey, Liz, thank you for being here. Aquí están todas tus seguidoras conmigo. She's been reading, ya ves, dice, ya me voy a ir a bañar con chido. Para que mires cómo se portan conmigo, Liz. ¿Cómo se dice? Se aprovechan de mi nobleza, Liz, habla con ellas. Por favor, dales una regañada, por favor. Dile que se porten bien conmigo. Soy nueva. Aquí se sueltan en mis lives de esas angelitas. ¡Te digo! Aquí se sueltan en mis lives de angelitas. I'm telling you, girl. I'm telling you. Nomás que aquí está la abuelita Dulce, que hay veces que se me olvida y lo leo y se hace un show y
La abuelita me tiene que decir, Cleo, don't read, porque yo todo me gusta leer a todos y, and then once I see her say don't read, I'm like, okay, don't even go there. Yo me porto bien. ¿Sabes qué, Liz? Bien, ven y mete tu celular aquí para que miren tu nombre, para que se porten bien, a que si no, no están de cochinonas. Dice la dulce que ella también se porta bien. La que se soltó fue la señora de yoga. Diana G. Girl, I know you. You see? Y yo le digo que no, no las lea. Yes, I know. Jaja, Juan. Oh my God. You guys are terrible. Ahora Liz le va a contar a la señora Leti. Sí, cuéntale a tu mamá cómo se portan en mi canal, por favor, Liz. Dile a tu mamá cómo se portan en mi canal estas muchachas. No, Liz, mi Leti no debe de saber esto. ¿Ya ven? Él les dice, ajá, sí, abuelita, mi pecho nos bodea, ándale, ándale. Cleo se soltaba en el live de Moses, ella nos enseñó. Oh, now you're gonna blame me. Now you're gonna blame me, Diana D. You're throwing me under the bus, Diana D. Seriously? Me voy a borrar todo, dice. Ah, so Cleo es la ringleader. No, man. Y ahora Cleo se quiere hacer Angelita. Dulce Amor ahora dice que no diga. Dulce Amor, you are in trouble. Cleo es tremenda, solo que la... ¿Qué? Solo que le llega el alemán. What's that? Mírala que quién diera y lo que ya quiere poner a leer la Biblia y no. Ahora tendré que hacer yoga. Yep, it's all Cleo. Liz, tú has estado en los en vivos y tu mamá también de Moses. Diles que son echando mentiras. Yo no soy así. Liz, me rento para la Virgen María. Dulce ni mal, no hay nada malo con yoga, ¿ok? Jajaja, ja, mi Leti sería buena para el yoga. Oh, I remember that live. Yo enseñaba yoga, amigas. Dulce amor de Virgen María. Pero me mandaron a la verga cuando empecé a twerk. ¿Por qué? ¿No les gustó, Liz, o qué? Keep my mouth shut. Pero dije de mejores casas me han corrido. Les doy envidia, dice el dulce amor.
Lo bueno que ya van a ser las 3 horas de estar con ustedes. Desde ahorita me voy despidiendo. ¿En qué íbamos? En el Salmo 91, ¿verdad? Abuelita Dulce, por Angelita, te ganaste la llave. At Cleo's, I'm gonna go ahead and go already. It's getting late with you all. Have a good night. Okay, thank you for being here, Juan. Okay, amigas, a bañarme porque ando pa' que les cuento. Will you take EBT for yoga, Liz? No, ni más. ¿Despertaste ahora? ¿Te quedas, Clio? No, 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 no. Hell yes, Diana D. I'll take the EBT and I'll laugh my ass off. I ain't playing either. Good night, Juan. Creo que me he ganado el cielo. Good night, abuelitos. Es Juan. Ha, ha, Liz. Descansa, Juan. Okay, guys. Gracias por estar aquí conmigo. Chapín, todavía estás aquí. Saludos a todos. Nomás vea a yoga porque ahí echan pedos. Ja, ja, ja. Okay, guys. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme en este en vivo. Acuérdense que la receta de las empanadas está en la cajita de la descripción. Los miro mañana. Se cuidan. Gracias a todos por estar aquí. Oh my God, it's late. I still have to take a shower. I know it's late, guys. Over here too. It's 1:30 in the morning. Bye, everybody. Thank you for being here. Liz, thank you for being here with me. Sí, entrando y dando, no se les olvide dejar su like. Gracias a las 10 personas que me acompañaron estas 3 horas conmigo. I appreciate each and every one of you, mis moderadores, Diana, Dulce, Abuelita, Diana D, Juan, everybody. Thank you for being here with me, bye, guys. Que la pasen bien, bye bye, buenas noches. Bye bye, Chapín, Marisela, bye bye, everybody.